La clase obrera unida jamás será vencida. Aquí están los trabajadores, miren. Estas manos que ustedes ven aquí, mira, mira, aquí está. Agarra la mano ahí, no te dé pena. Aquí está. Es la mano que construyen la patria. La patria. Y apenas llegué, me dijo uno de ellos, este ojo rayado que está aquí, miren. ¿Cómo te llamas tú? Miguel. ¿Qué fue lo que tú me dijiste ahorita? Que estamos estudiando. No, tú me dijiste a mí. No sé, no. Ah, coño, pues igualito a ti. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que lo felicito sinceramente por su gestión y que a pesar de que han causado guerra psicológica, mediática, violenta, aquí está el presidente respondiendo y dando, mira, un legado que dejó el presidente. Ahí podemos ver. Los trabajadores. Sinceramente, presidente, lo felicito por su gestión. Apoyado la clase obrera. Así es. Mira, aquí está, dame la mano así. Aquí estamos unidos, unidos. Yo soy el presidente de ustedes. Yo estoy en Miraflores gobernando. Ahí me dejó Chávez. Como que estuvieras tú, como que estuvieras tú, como que estuvieras tú, como que estuvieras tú. La clase obrera. Me quieren. Por eso no me quiere sacar. ¿Van a dejar que me saquen? Y yo le dije a él de respuesta, le dije, miren, no quieren quitar la patria. No podrán, no podrán, ni hoy ni mañana. Apagaremos el golpe completo. Preparaos, acciones de autoridad que vienen. Necesito el apoyo de todo el país para terminar de castigar severamente con la ley a los responsables de las muertes, a los responsables de la violencia. Bueno, estamos en jueves de vivienda. Yo voy a entregar unas viviendas, como decía Cheo. ¿Te han escuchado la canción Juan Albañil? Ah, no, ustedes son otra generación. Juan Albañil, el edificio que levantaste, con lo mucho que trabajaste. ¿Cómo es? Ah, está prohibido para ti, Juan Albañil. Ahora Juan Albañil no está prohibido. Ellos construyen. Y también como construyen, tienen derecho a su vivienda también. Aquí está. Mira esa belleza. Así es. Mira, qué belleza. ¿Y quién hizo esa belleza? Los trabajadores. ¡Que viva la clase obrera! Bueno, vamos, aquí está el ministro. Mira, aquí están dos ministros también. Los cuartos bates, dicen los trabajadores. Dos ministros que los han atacado. Las bandas fascinerosas y fascistas. Si la MUP se hubiera sentado conmigo. ¿Ustedes saben qué es la MUP? No, mira, la gente no sabe qué es la MUP. Es la oposición. Si ellos se hubieran sentado conmigo hace 4 semanas cuando los llamé al diálogo, otro gallo cantaría, no hubiera habido tanta violencia. Pero no quisieron sentarse. Ya es tarde. Me quiero sentar a hablar con ellos para decirnos las 4 verdades y trabajar por la paz. Pero nos hubiéramos sentado hace 4 tardes, ayer, hace 4 semanas. Aquí está, mira, le destruyeron el Ministerio de Transporte Terrestre. Pero eso no ha parado nuestro trabajo. Han destruido casi 60 unidades de Metrobús. 95 unidades de Metrobús han destruido. Pero por cada unidad que nos destruyen, salen a la calle 50 más. Se reponen en la calle. Aquí está el ministro de Vivienda. Hace 2 madrugadas, 2 noches estaba trabajando con el plan de las viviendas que íbamos a entregar esta semana. Y estos grupos de enmascarados fascistas en la Plaza Altamira asaltaron el Ministerio de Vivienda. Lo destrozaron por dentro las oficinas, cobardes. Ahí lo que había eran mujeres de comunidades que hoy van a entregar, van a recibir sus viviendas. Cobardes, cobardes y más cobardes son ustedes, los chuquilocos, chuquifascistas, chuquiasesinos. Eso es lo que son, unos chuquilocos. Mercenario, Chucky, mercenario. Los vamos a derrotar, ¿oyeron? A todos los grupos chuquifascistas los vamos a derrotar. Aquí está, los felicito.